Hola, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien. Bienvenido o bienvenida a un nuevo video. Hoy es mi día libre, así que nos vamos de paseo y te llevo conmigo a conocer la ciudad de Mantova, o Mantua en español. Es la primera vez que vengo aquí y estoy muy contenta porque hace calor finalmente, así que ya no hace falta ir con 80 capas de ropa, sino que short y camisilla, que es lo más cómodo que hay. Ya preparé aquí mis apuntes con todo lo que tenemos que conocer aquí en Mantova. Y también tengo un pequeño mapa que me dieron aquí en el hotel. Dormí aquí anoche y te voy a mostrar primeramente la vista desde aquí. Este hotelcito queda en pleno centro y tenemos la vista hacia la Piazza del Sordello. Y ahí ya se puede ver el Duomo de Mantova, que después nos vamos a ir a ver desde cerca. Bueno, salí del hotel que ves acá atrás de mí. Hotel de Gonzaga se llama, y ahora vamos a ir a ver la plaza. Estamos ahora en la Piazza Sordello, la plaza más grande del centro histórico de Mantova. Esta plaza fue dedicada al poeta local Sordello da Goito. Y acá vas a encontrar algunos de los principales edificios de la ciudad que ahora vamos a ir a ver. Acá podemos ver el Duomo de Mantova, también llamado Catedrale di San Pietro. Algo muy interesante aquí es que está hecho en diferentes estilos. La fachada principal está hecha en estilo barroco tardío. Mientras su lado derecho está hecho en estilo gótico en ladrillo rojo. Y en su interno podemos admirar una estructura de 5 naves separadas por columnas corintias. Vamos a seguir hacia el Palazzo Ducale. Este edificio fue construido entre los siglos XIII y XVIII. Tuvo varias modificaciones adaptándose siempre a cada época y es considerado uno de los museos arquitectónicos más grandes de Italia. Aquí adentro se encuentra la famosa Camera degli Sposi y muchas habitaciones que se pueden ver, con frescos, arte, iglesias, patios internos y más. A ver ahora el castello di San Giorgio. Este castillo fue construido en el 1395. Tiene una planta cuadrada con 4 torres, una en cada esquina. Ahí ya podemos ver una de ellas. Thank you.
Voy a ver si desde afuera se puede ver más. Pero hay una casa que dice casa di Rigoletto. Voy a ver qué hay ahí. Acá se puede entrar de manera gratuita. El Rigoletto, como nos cuenta una ópera famosa de Giuseppe Verdi, fue el bufón de la corte. Al entrar en esta casita podemos ver un patio interno con una estatua del Rigoletto. Ahora salí de la casa de Rigoletto, que está atrás de mí ahora, y me voy hacia el otro lado del castillo a ver si se puede ver mejor. Lo que me olvidé de contar hace rato es que Mantova es una ciudad rodeada por tres lagos, o sea, tres lados de la ciudad están rodeados por lagos artificiales, que también vamos a ir a ver. Mira qué tierno el ape de la panadería, está muy tierno. Bueno, voy a seguir mi camino hacia el lago, o sea, hacia el otro lado del castillo, pero ahí también se puede ver uno de los lagos. Ahora sí podemos ver el castillo. Y ahí se ven las torres de las esquinas, como dije hace rato. Tenemos sol en contra, pero me voy a ir hacia el otro lado. Voy a bajar por acá. Acá se ve también el foso que en la antigüedad servía para proteger la ciudad. Esto era accesible solamente por tres puentes levadizos y unos portones que llevaban a la ciudad a través de este castillo. De este lado se pueden ver un poco las galerías del castillo. Voy a acercarme un poquito más a ver si salen los colores en la cámara, que adentro se ve un poquito de las pinturas, los frescos que quedaron ahí desde épocas antiguas. Voy a cruzar la calle ahora aquí frente al castillo. Ahí vamos a poder ver uno de los lagos. Los tres lagos de Mantova se llaman Lago Superiore, Lago del Mezzo y Lago Inferiore. Vamos a ver si dice cuál exactamente es el de aquí. Hay como una cartita, ahí se puede ver Mantova, la ciudad rodeada por el lago di mezzo, lago superiore y lago inferiore. Ok, aquí veo, nosotros estamos en este punto, quiere decir que el lago de aquí es el lago di mezzo. Vamos a ir un poco más cerca. Lo lindo aquí es que hay mucha naturaleza, mucho parque también alrededor de los lagos, así que es un lugar ideal para quienes les gusta pasear, caminar, andar en bicicleta. También se pueden hacer paseos en barco. Hay un grupo de niños jugando, parece que están con una profesora, o sea, debe ser una excursión de algún colegio.
estoy entrando otra vez hacia el centro para ver los próximos monumentos de Mantova. Estamos volviendo otra vez por la plaza y ahí se puede ver el lado atrás del hotel donde estuvimos anoche, y la verdad que estuvo bastante bueno. Lo puedo recomendar, es un 3 estrellas, o sea que no es para esperarse lujos, pero el cuarto estaba bien limpio, la ducha estaba buena y el desayuno estaba muy bueno y no fue muy caro, y aparte lo mejor de todo que estás en medio del centro. Y ahora nos vamos hacia el otro lado del centro. Vamos a pasar unos portici que también son bien famosos aquí, como también había en el video de Bolonia, si te acordás. Mantova es la tercera ciudad con más kilómetros de portici, o sea, estas galerías así, de Italia. Estamos llegando a la Piazza delle Erbe. Está aquí a nuestra izquierda. Esta plaza se llama así porque tradicionalmente aquí se hace el mercado de frutas y verduras, solo que no se realiza todos los días, así que hoy no está el mercado. Encontré aquí una tienda que hace pastas artesanales, y muy famoso aquí de Mantova son los tortellini. Aquí vemos un tipo de ellos. Es también panadería y aquí se puede ver cómo hacen sus productos. Y ayer lo que mucho me llamó la atención es cuando vi estos pancitos o tortitas en formato de rosas. Creo que después voy a llevar uno. Pero antes de entrar a comprar comida, vamos a ver la plaza. Y aquí estamos, Piazza delle Erbe. Aquí podemos ver la Torre dell'Orologio y la Rotonda di San Lorenzo. Este reloj que se ve ahí no solo muestra la hora, sino también muestra los signos zodiacales, las horas planetarias, los días de la luna y la posición de los astros. Y la Rotonda de San Lorenzo es una pequeña capilla. Vamos a ver si se puede entrar. Bueno, acá dice salida, así que voy a dar la vuelta. Ah, ya dice entrada, vamos a ver. Vamos a entrar. Acá no se paga entrada, pero dicen, piden una oferta. La cosa interesante de esta capilla es que su planta es completamente redonda. Y ahí podemos ver otra vez un dibujo de la planta. Ahora vamos a ir a ver la Basílica de Santa Andrea, que es una de las iglesias más impresionantes aquí de Mantova. Acá desde afuera ya se pueden ver las decoraciones impresionantes en los arcos y en el techo.
también alrededor del portón. Vamos a ver si se puede entrar. Ya salimos de la basílica. Como escuchas las campanas, quiere decir que se volvió mediodía y ahora vamos a ir en búsqueda del Palazzo Te y ver si por el camino podemos comer algo. Sin tenerlo planeado, llegamos a la Loggia delle Peschiere Giulio Romano. Es un edificio histórico dedicado a la venta de pescado y los sábados por la mañana allá en el fondo se hace el mercado de los campesinos que venden productos locales que ellos producen. Estoy un poco fuera del centro ahora y estoy finalmente yendo hacia el Palazzo Te. Vamos a ver si encontramos. Llegamos al Palazzo Te que se ve ahí ya en el fondo. Hay también todo un parque enorme aquí alrededor del palacio. Mucha gente paseando también. Vamos a ir más cerca a ver. A través de una excursión escolar aquí. Se hace mucho eso acá en las escuelas, de ir a visitar cosas históricas en vez de hacer las clases solamente en la escuela, en la sala. Aquí le llevan a los niños, a los estudiantes, a visitar los edificios históricos, lugares importantes, etc. Paramos un rato aquí en el lago, en el parque, para descansar un ratito porque ya caminamos muchísimo. Y dentro de un rato vamos a volver hacia casa, pero primero vamos a parar en un estacionamiento desde donde se tiene una vista lindísima sobre Mantova. Así que no te vayas todavía del video. Hay unos patos ahí también descansando en el sol. Y el ambiente que es súper relajante. Ya dejamos el auto aquí en el estacionamiento de Campo Canoa y ahí ya puedo ver un poco la ciudad. Vamos a llegar más cerca para ver qué tal. Y ahí se ve Mantova. Es todavía un poco temprano, pero aquí el atardecer dicen que es muy, muy, muy hermoso. Y bueno, lastimosamente llegó el momento de volver a casa. Ya estoy toda sudada y quemada, pero el día fue hermoso aquí en Mantova y especialmente porque ya hace calor. Espero que te haya gustado mucho a vos también. Si es así, déjale un like al video, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!